finalizar esta semana de la conservación-restauración, del Día Europeo de la Conservación-Restauración, os vamos a mostrar un último vídeo donde vais a ver los trabajos que estamos realizando en la cueva de estalactitas. Trabajos que tienen relación con los procesos de biodeterioro, es decir, de colonias de microorganismos que se desarrollan en esta cueva como en muchas otras. Bueno, aquí podéis ver parte del material que vamos a utilizar en la cueva, así que os invito a que vengáis con nosotros y vamos a la cueva. Ubicada a escasos metros de la propia cueva de Altamira, la cueva de las estalactitas fue descubierta en 1928, y si bien no contiene arte rupestre, sí se localizaron en su interior varios esqueletos y restos de hogueras pertenecientes a la Edad de Bronce, hace unos 4.000 años. Al igual que en Altamira, en las estalactitas, el crecimiento de microorganismos ha dado lugar, aunque en menor número, a la formación de colonias de bacterias. Los microorganismos pueden desarrollarse en cualquier parte siempre que tengan unas condiciones ambientales adecuadas. La suma de microorganismos da lugar a colonias, las cuales pueden llegar a alterar los bienes culturales. El estudio de las colonias de bacterias, mediante técnicas genéticas, permite conocer tanto su actividad como su composición, composición que condiciona también las diferentes coloraciones. Partiendo de estas consideraciones, los objetivos concretos que nos planteamos en la conservación de las cuevas es determinar la capacidad de colonización de estas bacterias en los diferentes sustratos existentes de la cavidad, así como su dispersión y qué requerimientos nutricionales necesitan. Trabajo de microfotogrametría de alta definición que hoy realizamos en la cueva nos permite documentar las bacterias existentes, así como detectar de una manera temprana, objetiva y cuantificable la formación de nuevas colonias. En paralelo a este trabajo de documentación, realizamos mediciones en continuo de los parámetros microclimáticos de la cueva. De este modo, podemos definir cuáles son las condiciones geoespaciales y microclimáticas favorables para el desarrollo de estos microorganismos, y así intentar minimizar su proliferación, estableciendo medidas correctoras indirectas que dificulten su desarrollo. El primer paso de esta metodología es, por lo tanto, la documentación fotogramétrica del área a estudiar. Para ello, se genera un modelo 3D y, a partir de este, una ortimagen que nos permite saber de manera precisa la distribución de las colonias antes de intervenir. Una vez documentada la zona, se selecciona un espacio muy puntual de la superficie sobre la cual se realiza una pequeña cata que supone la retirada, mediante métodos exclusivamente mecánicos, de unas pocas colonias de bacterias. Lo que buscamos con esta cata no es tanto una limpieza, sino más bien controlar su evolución. El seguimiento y documentación periódica de esta zona nos proporcionará una valiosa información que nos hablará de los tiempos de reactivación que estos microorganismos necesitan en unas condiciones microambientales concretas.
Las nuevas técnicas de documentación como la que os hemos mostrado permitirán entender mejor el comportamiento de estas colonias de bacterias, cómo funcionan y cómo interaccionan unas con otras, de modo que podamos idealmente predecir su comportamiento y las posibles consecuencias. El control del biodeterioro es un problema de gestión compleja en el patrimonio inmueble. Hasta que lleguen tiempos en los que podamos obtener un mayor grado de comprensión del comportamiento de estas comunidades microbianas, es aconsejable minimizar las actuaciones directas, imponiéndose siempre un comportamiento conservador y preventivo. En cualquier caso, el conocimiento a través de la investigación es el único camino para preservar el patrimonio para las generaciones venideras. Con este terminamos la serie de vídeos dedicada a visibilizar la labor fundamental de los profesionales de la conservación-restauración en la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural. Su desarrollo y la labor de sus profesionales la tenéis aquí, en el Museo de Altamira. ¡Os esperamos!